Tres segundos, cuatro, pero extiende las manos y bendígame. Que bajo ninguna circunstancia, ni un rosario abra la boca de su propia voluntad, de su propio prejuicio o preferencia. Que el Espíritu Santo se posesione de mi espíritu, alma y cuerpo, para que este pueblo reciba la palabra del cielo. In Jesus' name, amen. La lección 30 de esta serie que empezamos hace algunos meses atrás. Y hoy yo quiero hablar de qué significa predicar el reino de Dios. Otro tema, quizás un poquito más filosófico, sería un manifiesto acerca del reino de Dios. Porque lo que vamos a decir hoy es demasiado importante. Antes de eso y después de eso, no habrá lectura de versos hasta el final del último punto, que son 10. En Marcos 1, 14 al 15, la mayor parte de estas escrituras han sido discutidas en los últimos 29 mensajes acerca del reino de los cielos. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas: arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, en Lucas 4, 42, 43, Lucas 4, 42, 43, cuando ya era de día, hablando de Jesús, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Marco nos dice que estaba orando en ese lugar desierto, y llegando a donde estaba orando, le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La versión en inglés dice: para este propósito he sido enviado. For this purpose I have been sent. Ok. Mateo 9, 35. Es que le quiero dar un panorama de que Jesús predicaba el reino de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Creo que no tenemos que hablar más acerca de que Jesús predicaba el evangelio del reino y que la iglesia debe predicar el evangelio del reino. No hemos traído una serie acerca de predicar el evangelio del reino, porque por sí sola sería otra serie de enseñanza y, por cierto, muy provechosa. Pero voy a darle un ejemplo más, no ahora de Jesús, sino de nuestro apóstol Pablo. En Hechos 28, 30, 31, Pablo había sido tomado como un prisionero y enviado a Roma cuando él apeló a César. Y sabemos que ya de ese viaje él no regresó. Después de eso fue su martirio. Pero ¿qué hacía Pablo? Porque en Roma lo pusieron en una casa, estaba atado a un soldado para que él no se escapara. Y dice el versículo 30 de Hechos 28: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía en esos 2 años? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué quiero resumir con todos estos versículos y escritura que les he dado? Que el reino de Dios es el mensaje central de la iglesia. Es el mensaje de Jesús, fue el mensaje de Pedro, fue el mensaje de Felipe, fue el mensaje del gran apóstol Pablo: el reino de Dios. Yo no puedo ahora volverle a predicar los 19 mensajes,
Pero si usted quiere saber qué fue lo que él predicó, escúchelo. Están todos de gratis en el canal Púlpito Nahum Rosario en YouTube. Ahora, hemos tenido una jornada de 29 mensajes acerca de lo que es el reino de Dios y cómo debe operar en la tierra y especialmente en la iglesia. Ahora, a medida que entendamos esto, a menos que entendamos este reino, nunca podremos cumplir nuestra sagrada comisión como iglesia, que es predicar el evangelio del reino de Dios sin entrar en críticas o personalismo. Somos conscientes que no se está predicando el evangelio del reino en una forma como se debería predicar. Y aún la palabra reino ha sido tergiversada y dañada con propósitos que nunca fueron los propósitos originales de este mensaje. Este mensaje de esta noche es más que todo un manifiesto acerca del reino de Dios. Trágicamente, la iglesia en su mayor parte no ha entendido el mensaje. Otros lo han ignorado, otros lo niegan y otros lo han tergiversado. El mensaje sigue siendo tan actual como cuando Jesús lo anunció por primera vez. Y creo que hoy más que nunca necesitamos recuperar el espíritu y la esencia del mensaje del reino de Dios como una preparación para la venida de Cristo. Digan amén a eso. Le estaba dando la introducción a este mensaje. Entonces, ¿qué es predicar el reino de Dios? ¿Qué es lo que envuelve predicar el reino de Dios? Número uno, que el reino de Dios se ha acercado y Dios demanda que los hombres hagan una decisión al respecto. Y nadie puede quedar en un terreno de neutralidad cuando se refiere al reino de Dios. Porque el reino, por su esencia, por su divinidad, por su absolutismo, demanda decisiones de los hombres. Por eso el evangelio es blanco y negro. O eres salvo o eres perdido. O vas al cielo o vas al infierno. O eres santo o eres un diablo. O amas a Dios o amas a Satanás. O eres hijo de la familia de Dios o eres hijo de la familia de Lucifer. No hay áreas grises en el asunto del reino. Así que cuando Jesús vino y dijo: el reino de Dios se ha acercado, eso indica que Dios demanda que los hombres hagan una decisión al respecto. ¿Qué vamos a hacer con este reino? Y ya le he explicado que es un reino venidero físico, pero es un reino espiritual ahora. El problema es cuando han tomado un reino venidero físico y han tratado de hacerlo un reino físico ahora. Y esto ha tergiversado y le ha dado un mal nombre, que cuando uno habla de reino, la gente cree que uno viene con la misma bobería. Un manifiesto sobre el reino de Dios. Mi segundo principio sobre este, o artículo sobre este manifiesto acerca del reino, es: cuando lo predicamos hay que ser claro que Dios y su reino son la razón y el origen de todas las cosas visibles aquí en la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos hablando de un reino de Dios que es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando Jesús lo anunció, no es que empezó, él dijo: se ha acercado. Adán lo perdió, Jesús lo reconquistó. Ese es el plan. Así que este, el segundo principio, es que Dios y su reino son la razón y el origen de todas las cosas de la tierra. Nosotros dependemos, venimos, nuestro origen es el reino invisible de Dios, que ahora entonces parte, no todo, se manifiesta para la creación de esta tierra. ¿Están claros conmigo? Sí. Número tres, yo les predico a ustedes como gente inteligente. Y nunca insultaría su inteligencia tratando de simplificarlo todo y simplemente ser un predicador de chistes y de consignas sin profundidad. Que yo sé que usted tiene el potencial,
tiene la mente de Cristo y tiene la habilidad para entender estos principios. Alguien diga aleluya. ¿Qué es predicar el reino de Dios? Número 3. Que Dios espera. Que Dios espera que los hombres sean agentes responsables de su reino. Que los ministros seamos agentes responsables de su reino. Que los apóstoles, que los profetas, que los maestros, que los cristianos sean agentes responsables de su reino y no agentes de Satanás. O peor que eso, agentes de su propio yo. Trágicamente hoy en la vida de la iglesia hay muchos agentes del propio yo. Se trata de ellos y se trata del yo. Se trata de mi habilidad, se trata de mí. No se trata de ti. Se trata del reino de Dios. Y se trata de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Alguien diga aleluya. Kirabashala. Yo no podía esperar esta noche para venir a predicar este mensaje. Tenía hambre por predicarlo. Me venía bendiciendo cuando venía en el vuelo de la República Dominicana. Así que el punto 3, el principio tercero es, el artículo tercero de la constitución del reino en esta noche es: Dios espera que los hombres sean agentes responsables de su reino y no agentes de Satanás o su propio yo. El yo está crucificado. Número 4. ¿Qué indica y qué implica predicar el reino de Dios? Cuarto, que todos los hombres al unirse a la rebelión cósmica de Satanás son enemigos de Dios y de su reino. Pero no tienen que quedarse siendo enemigos, porque por la fe somos reconciliados con Dios. Porque el Rey de Reyes ha venido a esta tierra. El Dios se hizo hombre, el hombre se hizo siervo y el siervo se entregó a muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Pero entonces, por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero también es el Rey de Reyes y Señor para la gloria de Dios. Alguien diga aleluya. Así que cuando predicamos el reino, le decimos a los hombres que se han rebelado juntamente con Satanás que son enemigos, pero Dios no está enojado con ellos. Por eso ahora Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando a los hombres sus pecados en cuenta, sus pecados, pero entonces nos entregó a nosotros algo que se llama la palabra de la reconciliación. Por eso no salimos por las calles a condenar a la gente, a maldecir a la gente, a amenazar a la gente, sino a darle el mensaje que Pablo dijo por inspiración. ¿Cuál es? Reconciliados hoy con Dios. Que lo que ha hecho Dios del cielo en Jesús, envió una bandera blanca. No que Él se rindió, es que Él está declarando un armisticio de guerra. Yo no tengo guerra con ustedes. Yo hice todo lo que tengo que hacer, que es enviar a Jesús. Derramó su sangre para reconciliarlos, para darle vida eterna. Y solamente espero que ustedes me reciban. ¿Alguien puede aplaudir a Jesús por eso? Esto es predicar el evangelio. ¿Qué significa predicar el reino de Dios? Número 5. Que los hombres tienen que arrepentirse. No hay otra. Y tienen que creer en el evangelio. No hay otra. No hay otra forma. No es por las buenas obras. No es por la religión. No es por memorizarse un credo. O por dejar de hacer algo o empezar a hacer algo. Tienen que arrepentirse. Arrepentirse del pecado, arrepentirse del mundo, arrepentirse de todo lo que han hecho, arrepentirse de que pertenecían a Satanás. Pero entonces, después que se arrepienten, tienen que creer en el evangelio de Jesús. ¿Para qué? Para salir del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de su amado Hijo.
por medio de la fe en la sangre, por medio de la convicción del Espíritu Santo. Y Moshaka la Masaya. ¿Qué es lo que le decimos a la gente? Tú no tienes que seguir viviendo en pecado. Tú no tienes que seguir viviendo en rebelión contra Dios. Tú no tienes que seguir viviendo bajo esclavo a los brujos, al adulterio, a la fornicación, al licor, a la pornografía, a ninguno de esos pecados. Porque ahora tú puedes dar un paso. Si tú quieres y te arrepientes y le dices adiós al diablo, adiós al mundo, renuncia al pecado, renuncia al mundo, renuncia a tu antiguo dueño, a tu antiguo rey. Le dice goodbye, loser. Loser en inglés es perdedor, loser. Por eso es que él es Lucifer. Goodbye, loser. Adiós, Lucifer. Ahora yo pertenezco a Cristo. Mío también es Él. No solo por el tiempo aquí, sino también por la eternidad. Ya todo dejé por seguir a Jesús. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús. Y ahora camino en su luz. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir al Rey. No vuelvo atrás. No miro atrás. Porque he puesto la mano en el arado. Y no importa lo que el diablo diga. No importa cómo me sienta. No importa lo que me hagan o no me hagan. Yo voy a caminar en un reino de justicia, de poder y de gloria. Hasta el día que ese cielo se abra, mi Cristo aparezca y me levante a estar con Él y me diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sube, nene, sube. Entra en el gozo de tu Señor. A su nombre, gloria. ¿Se da cuenta que hay un lugar ungido para decir a su nombre gloria? No como una muleta. Este es el manifiesto del reino. Número 6. ¿Qué significa predicar el reino de Dios? Que como hijos de Dios tenemos el derecho, tenemos el poder y la autoridad para establecer el dominio del poder del reino que trae. Que como hijos de Dios tenemos el derecho, el poder y la autoridad para establecer el dominio de Dios en nuestra área de influencia. Y eso va a ser algo diferente para cada persona. Tu área de influencia no es mi área de influencia. Mi hogar es mi área de influencia. Si eres empresario, tu empresa sería un área de influencia. Si eres un profesor, un maestro, esa es área de influencia. Y el reino de Dios no solamente es para 2 horas de culto o una misa evangélica o católica de 25 minutos los domingos. No. El reino de Dios es donde tú vives las 24 horas del día. Por lo tanto, eso va a afectar la forma como yo trato a mi esposa y mi esposa me trata a mí. Cómo trato a mis hijos. Cómo me comporto con mis hermanos. Esto no es una cosa religiosa, simplemente para tener un boleto o una boleta para ir al cielo. No, esto es vida. Es vivir en el reino. Es respirar el reino. Es adquirir los principios del reino. Y cada día parecernos más a nuestro hermano mayor del reino, que se llama Jesús. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Cristo y para Dios. Alguien diga aleluya. Tu área de influencia. Si eres un evangelista, tu área de influencia. Si eres un pastor, somos responsables de duplicar los principios del reino. Esto no es, este es el problema. Que la iglesia evangélica no es diferente a la católica.
Simplemente que en vez de adorar a María, adoran al apóstol. Despertemos, hermanos, a una verdadera posición de reino. No tiene nada que ver con bancos y con ser dueño de Copa o ser dueño del Universal o del General. No, el Universal ya se fue. ¿Se trata de qué? De principio de reino. Cuando trato a mi esposa como yo la amo, como soy paciente, y viceversa en tu área de influencia. Oh, gloria a Dios. ¿Qué sucedería si enseñáramos esto? ¿Qué tipo de iglesia tendríamos? ¿Cómo hubiéramos trastornado a este mundo? Señores, pero la gente se turba. Yo puse una pequeña imagen que yo dije hace meses atrás acerca de que Venezuela estaba con dolores de parto. Señores, por poco me matan por las redes. ¿Quién se cree el que es profeta? ¿Entiende? ¿Creyeron que yo tenía una consigna de izquierda o de derecha? Hermano, yo no tengo gallos en esta pelea. No soy capitalista, no soy socialista. Yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Yo soy de arriba. Aleluya. Si es socialista, que viva como el reino. Si es capitalista, que viva como el reino. Si es bautista, que viva como el reino. Si es asamblea, que viva como el reino. Si es Maranata, que viva como el reino. No hay otra cosa. Eso es todo, es reino de Dios. Número 7. Que los hombres, que las mujeres, que los seres humanos pueden ser libres del pecado. Tú no tienes que seguir acariciando el pecado, jugando con el pecado. Pueden ser libres de los demonios, pueden ser libres de la enfermedad y aún de la pobreza, por medio del poder del reino que trae el Espíritu Santo. Esto no es prosperidad, esto es reino. Yo no soy predicador de prosperidad, pero tampoco soy predicador de santidad, y tampoco soy predicador de condenación, tampoco soy predicador de sanidad. Yo soy predicador del reino de Dios. Pero dentro de la predicación del reino de Dios, santidad, sanidad, autoridad sobre los demonios, bendición, prosperidad, orden de Dios, dominio, orden en el hogar, todo esto es parte del reino. El problema es que la iglesia se ha hecho una predicación fragmentaria. Se predican fragmentos. Nosotros somos los que predicamos santidad, pero están todos enfermos. Nosotros somos los que siempre estamos echando fuera demonios. Le echamos demonios hasta el gato se aparece afuera, pero están enfermos. Y lo mismo que echan fuera demonios, se están peleando como perro y gato después que acaba el culto de exorcismo. Yo no estoy diciendo que no hay que echar fuera demonios. Si estás, se echa fuera, pero no andes culcando demonios. Si se manifiestan, tú los sacas ya. ¿Entiendes? Gente que creen que el reino es solamente sanidad, y no hablan de más nada. No, hermano, hay otras cosas. Otro es santidad. Y hasta el título de su iglesia, Holiness. Somos la iglesia verdadera, somos la iglesia de la santidad. No, toda iglesia tiene que ser de la santidad. Estamos hablando del evangelio fragmentado, porque se predican fragmentos de reino. La prosperidad, ¿sabe cuál fue el problema? Se agarró la bendición y la prosperidad y se hizo como si fuera todo el evangelio. No, es un pequeño fragmento, hermano, pero es parte del reino. Por eso, cuando tú te quedas predicando reino, estás en un furo inseguro, estás en un fundamento seguro. Nunca caes en extremos, nunca caes en falsa doctrina, en herejía, ni de izquierda ni de derecha, porque estás en el centro
de la enseñanza de Jesús. Cuando hacía falta comida, Jesús no lo sanaba, le multiplicaba el pan. Y cuando estaban enfermos, no le daba pan, lo sanaba. Ahí está el reino. ¡Gloria! ¿Qué es predicar el reino de Dios? Número 8. Escúcheme ahora. Escúcheme ahora. Y en Venezuela, escúcheme los chavistas, escúcheme la oposición. Escúcheme los del centro, los de otras. Porque no pueden estarse peleando tampoco. Que todo hombre, que toda familia, que toda institución y que toda nación, no importa cuál sea su color político, debe vivir por las leyes del reino para gozar de justicia, paz, prosperidad, estabilidad y permanencia. Esto no es democracia, esto no es monarquía, esto no es capitalismo, esto no es marxismo, esto es reino. Y si un gobierno de persuasión socialista o de persuasión capitalista o monarquía o lo que sea quiere para su país justicia, paz, prosperidad, estabilidad y permanencia, va a tener las bendiciones del reino. Yo no dije que se van a salvar o a ir al cielo. Eso no es. Pero si observan los principios del reino, de justicia, por eso nos pusieron los 10 mandamientos. Cuando mi país seguía los 10 mandamientos, en cada corte tenía los 10 mandamientos puestos. Cuando mi país permitía que en la escuela se leyera la Biblia y se orara en la escuela, no estaban matando, haciendo estas carnicerías que se están haciendo. Pero cuando tú sacas a Dios, no podemos sacar a Dios ni de un sistema socialista, ni de un sistema capitalista, ni de ningún gobierno, porque al sacar a Dios entra Satanás. Diga aleluya, diga algo. My God. Así que todo hombre, toda familia, toda institución, toda nación debe vivir por las leyes del reino para gozar de justicia, paz, prosperidad, estabilidad y permanencia. Trágicamente, hermano, la primera institución que tiene que vivir de acuerdo a los principios del reino se llama iglesia. Porque la iglesia se supone que sea columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia es la anunciadora, es la gente principal del reino. Y se supone que ella leude con la levadura del reino, leude la sociedad, ayude a la sociedad. Pero qué triste cuando la sociedad no nos respeta. Qué triste cuando la sociedad habla de los ladrones en el púlpito, de los adúlteros en los conciertos cristianos, de la gente cambiando esposa unos con los otros dentro de lo que se llama iglesia. Por eso no nos respetan. Hasta que la iglesia se decida a tomar en serio la ley de Dios. Sí, la ley de Dios. Hello. La ley no está inoperante, como dicen los calvinistas. Gloria a Dios. La ley es el policía, el que está ahí para conducirnos. Gloria a Dios. Ese límite de velocidad en la autopista está para protegerme a mí. Ese alto está ahí, no dice Coca-Cola, es un alto o un pare. Es para que tú no choques y no causes un accidente con el otro que viene en el otro. Esa luz roja no es salsa de tomate para que tú te la comas. Esa luz roja es para que tú te pares y permita que los otros, para evitar accidentes. ¿Sabe para qué es la ley? ¿Sabe para qué es la ley? Para evitar que accidente. Entonces, la desmoralización o el descalabro moral que tenemos hoy dentro de nuestra propia iglesia evangélica, pentecostal, carismática, es resultado de que hemos echado la ley de Dios a un lado. Sí. Por eso andan con una Biblia bien grande de Scofield. O de otro más por ahí. Bien grande. Puro calvinismo. Antiley.
Salvo, siempre salvo. Te ahorcaste, aún eres salvo. Sí. Salvo del cielo, porque en el infierno vas a aterrizar. Toda institución, hermano, donde hay reino, habrá que justicia. Buscarse el reino de Dios y su justicia, habrá paz, prosperidad, estabilidad y permanencia. Diga aleluya. Número 9, ¿qué es predicar el reino de Dios? Escúcheme bien. Predicar el reino de Dios es que el reino de Dios tiene un dominio legal en los cielos y en la tierra. Y ningún hombre, institución, gobierno o nación tiene autoridad para establecer leyes y decretos que impidan o limiten el funcionamiento o extensión del reino de Dios. Por eso, un país que aprueba el llamado matrimonio igualatorio, yo mejor le llamo sodomita, está totalmente en contra del reino, sea que lo haga un gobierno de izquierda o de derecha. La misma maldición va a caer en ambos gobiernos. Un gobierno que aprueba el aborto por demanda está yendo en contra de los principios del reino de Dios. Un gobierno que aprueba la venta de marihuana y aprueba o legaliza la prostitución está en contra de los. Y que está entonces, cuando se va el reino de Dios, se van la postura del reino de Dios. Entonces viene el reino de la tiniebla y se apodera de esos países, de esa familia o de esas iglesias. Ningún país tiene la autoridad para establecer leyes y decretos que impidan, que prohíban o que limiten el funcionamiento o extensión del reino de Dios. El país que coopera, no que es un país religioso, puede ser un país laico y secular, pero aún respetar las instituciones, respetar la iglesia de Jesús, respetar la predicación de la palabra, respetar los principios de los 10 mandamientos para que ese país tenga prosperidad. Así era mi país hasta que empezó a violar todos estos principios. Este es el manifiesto del reino de Dios. Y termino con el décimo. No fue adrede, es que surgieron 10. Como si fueran 10 mandamientos. No fue adrede. Número 10. ¿Están listos? ¿Cuántos han sido bendecidos hasta ahora? Y yo sé que es un mensaje didáctico, un poco filosófico, teológico. ¿Ustedes son inteligentes? Aleluya. A ustedes le dieron la mente de Cristo. El problema es que alguna gente no la usa. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Demándela a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. El que dude semejante a la onda del mar, arrastrada de un lado para otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna el Señor. Gracias, Padre. Número 10. Y con esto concluyo. Número 10. ¿Qué es predicar el reino de Dios? Que el Dios omnipotente, creador de los cielos y la tierra, tiene el derecho legal a poseer todos los reinos y gobiernos de la tierra eventualmente. Y eventualmente el reino de los cielos desmenuzará y absorberá a todos los demás, a todos los países y naciones. Y solo el reino de Dios permanecerá eternamente y para siempre. Y ahí es que vendrá entonces la manifestación física, la manifestación visible y eterna del reino de los cielos. Y ahora termino con la escritura que le prometí al final. Por favor, pongan en la pantalla Daniel 2:43
44. Daniel está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor y le dice: ¿será posible que yo predique este mensaje en 35 minutos? ¡Wow! ¡Qué héroe! Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Ningún país se une el uno con el otro. Es asunto de conveniencia. No hay tal unidad. No importa que sea la ONU, que sea la ONASUR, o que sea la OEA, o que sea a esta alianza, a que la OTAN, nada de eso. Es todo conveniencia política y cada país está buscando sus propios intereses. Alguien me estaba hablando ayer de lo malos y lo terrible que son los imperialistas americanos. Yo dije, y eso es cierto, pero si cualquiera de estos países pequeñitos tuviera el poder y las armas y la economía que tuviera Estados Unidos, fueran 10 veces peor. Ahí sí que no hubo amenes, porque se manifestó el antiamericanismo ahora, pero gloria a Dios. Porque si hay países que con una guardia nacional creen que son reyes, imagínense. Dice: pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y mire, estamos cerca, Cristo viene pronto, el reino visible se va a manifestar pronto. Entienda esto, esto es ahora. Hay un gran, usted sabe cómo está el mundo. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo. No es ninguna denominación, no. Es el Dios, diga, el Dios del cielo. Levantará un reino, diga, un reino. Que no será jamás, diga, jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Y este reino de Dios que se va a manifestar cuando Cristo descienda del cielo y pelee esa batalla de Armagedón y ponga a los enemigos a sus pies, ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos otros reinos. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre, con la capital en Jerusalén. Póngase de pie. Levante las manos al cielo. Levante las manos al cielo, por favor. ¿Sabe lo que usted va a orar? Que Dios le dé revelación de este reino. Eso es todo. Levante las manos. Ore fuertemente. Cierre sus ojos. Ekarababa shalaba. Oh, carababa shalaba. Padre, yo he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Yo he predicado lo que tú me dijiste que predicara. Tenía como 10 mensajes más del reino y tenía que escoger uno, y este fue el que tú quisiste. Y estoy complacido con tu presencia. Estoy contento con la unción del Espacha, del Espíritu Santo. Mi iglesia no será igual. No será igual. Latinoamérica no será igual. Panamá no será igual. Maranata Ministerio no será igual. Porque el reino de Dios será anunciado. Empieza a decir: venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en los cielos, así también en la tierra. Den un aplauso fuerte al Señor.